buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy, en la noche de los libros, os traigo un nuevo libro de mi biblioteca que estoy seguro os gustará. La Atlántida, el reino del olvido, de G.C. Alterman. Este escritor tiene otro libro llamado Pinturas rupestres del que hablaré en otra ocasión. En mi canal tengo un vídeo del que también hablo de esta enigmática ciudad, pero próximamente va a ser borrado ya que el audio no es apropiado. Pero si queréis escucharlo, os invito a ello y una vez que resuba de nuevo el mismo, lo pondré en la cajita de descripción. Como siempre, antes de enseñaros este magnífico libro, os haré un pequeño resumen de lo que fue esta ciudad que guarda muchos misterios y leyendas. Sin más, comencemos. La Atlántida es el nombre dado a esta isla mítica mencionada y descrita en los diálogos Timeo y Critias, textos del filósofo griego Platón. En dichos diálogos, la isla aparece como una potencia militar que existió 9.000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien según Platón es la fuente del relato. Se encontraba más allá de las columnas de Hércules y se la describe como más grande que Libia y Asia Menor juntas. El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte de África hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese momento, una catástrofe que no se describe hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales, en un solo día y una sola noche terrible. El mar donde estuviera la Atlántida se tornó innavegable a causa de los bajíos, en tanto que Atenas y los pueblos de Grecia olvidaron el suceso, pues unos pocos sobrevivieron. En Egipto, en cambio, se preservó el recuerdo que miles de años más tarde llegó a conocimiento de Solón y a partir de sus relatos y un manuscrito a Critias el narrador. La descripción detallada de la isla y la mención de que se trata de una historia verdadera llevó a muchos investigadores a proponer diversas conjeturas sobre su localización y existencia. Del mismo modo, el hecho de que una fuente sea una tradición no comprobada y la evidencia de que en los diálogos se hace uso de la ironía hizo que otros estudios considerasen a la historia como una invención literaria destinada a expresar ciertas ideas políticas de Platón. Durante la Antigüedad y la Edad Media prevaleció la interpretación del relato como una alegoría, pero a partir de la Edad Moderna y especialmente la segunda mitad del siglo XIX, durante el Romanticismo, se multiplicaron las hipótesis sobre la Atlántida, identificándola con diversas culturas del pasado o con la cuna de la civilización. Los textos de Platón señalan la geografía de la Atlántida como escarpada, a excepción de una gran llanura de forma oblonga de 3.000 por 2.000 estadios, poco menos de 2.000 kilómetros cuadrados, rodeada de montañas hasta el mar. A mitad de la longitud de la llanura, el relato menciona una montaña distante de 50 estadios, unos 9 kilómetros, cercanos al mar, destacando que fue el hogar de uno de los primeros habitantes de la isla, Evenor. Según Critias, Evenor tuvo una hija llamada Clito. Cuenta este escrito que Poseidón era el amo y señor de las tierras atlantes, puesto que cuando los dioses se habían repartido el mundo, la suerte había querido que a Poseidón le correspondiera, entre otros lugares, la Atlántida. He aquí la razón de su gran influencia en esta isla. Este dios se enamoró de Clito y, para protegerla o mantenerla cautiva, creó tres anillos de agua en torno de la montaña que habitaba su amada. La pareja tuvo 10 hijos, para los cuales el dios dividió la isla en 10 reinos respectivos. Al hijo mayor,
Atlas o Atlante, le entregó el reino que comprendía la montaña rodeada de círculos de agua, dándole además autoridad sobre sus hermanos. En honor a Atlas, la isla fue llamada Atlántida y el mar que la circundaba, Atlántico. Su hermano gemelo se llamaba Gadiro y gobernaba el extremo de la isla que se extendía desde las columnas de Hércules hasta la región que por derivación de su nombre se denominaba Gadírica. Tal prosperidad dio a los atlantes el impulso para construir grandes obras. Edificaron sobre la montaña rodeada de círculos de agua una espléndida acrópolis plena de notables edificios, entre los que destacaban el Palacio Real y el Templo de Poseidón. Construyeron un gran canal para comunicar la costa con el anillo de agua exterior que rodeaba la metrópoli, y otro menor y cubierto para conectar el anillo exterior con la ciudadela. Cada viaje hacia la ciudad era vigilado desde puertas y torres y cada anillo estaba rodeado por un muro. Los muros estaban hechos de roca roja, blanca y negra sacada de los fosos y recubiertos de latón, estaño y oricalco. Finalmente cavaron alrededor de la llanura oblonga una gigantesca fosa a partir de la cual crearon una red de canales rectos que irrigaban todo el territorio de la planicie. Según el Timeo, comenzaron una política de expansión que los llevó a controlar los pueblos de Libia hasta Egipto y de Europa hasta Tirrenia. Llenos de soberbia y ambición de poder, intentaron someter a Egipto y Grecia, pero fueron derrotados. El Critias señala que los dioses decidieron castigar a los atlantes por su soberbia, por lo que Zeus, el padre de los dioses, decidió aplicarles un castigo para que alcanzaran la prudencia y reunió a todos los dioses a fin de determinar cuál sería su sanción. Pero el relato se interrumpe bruscamente. No se sabe si su continuación se perdió o simplemente abandonó la redacción. Pero se dice que el castigo fue un gran maremoto y una subsiguiente inundación que hizo desaparecer la isla en el mar. Era un día y una noche. Otros dicen que fue una explosión volcánica que arrojó ceniza, arrasando con su civilización para posteriormente ser destruida por un maremoto que la hundió en apenas 24 horas. Sea cual fuere el castigo de los dioses, queda claro que según las palabras de Platón, su arrogancia fue la causa de su destrucción. Y ahora, después de esta pequeña introducción, vayamos con el libro. Después de esta pequeña introducción de lo que fue la increíble ciudad de la Atlántida, vamos a ver este libro detenidamente. Pertenece a la editorial Almuzara, siendo este libro una segunda edición, siendo la primera en junio del 2017. Es de tapa blanda y consta de 428 páginas. Como reza en la portada, el libro aporta datos históricos, mitológicos, toponímicos y arqueológicos que prueban, al menos así lo atestigua, y bajo mi criterio muy bien detallado, la existencia de la ciudad Atlante. Si damos la vuelta al libro, el escritor dice: más allá del mito o la leyenda, en esta obra se demuestra mediante un riguroso estudio de la historia, la arqueología y la toponimia, que existen fundamentos suficientes para afirmar que hubo reinos más importantes en el occidente desde tiempos muy antiguos y que además estos reinos se llamaban Atlantes. En el interior, en las primeras páginas, hay un fragmento del canto primero de la Odisea, como podéis ver, tanto en griego antiguo como en español, y una serie de citas de igual manera a la anterior. El libro en sí es bastante entretenido
y detalla concienzudamente la teoría de la existencia de la ciudad. Y como podéis ver, hay muchísimas ilustraciones y mapas. La apariencia en sí del libro es cuidada, y bajo mi punto de vista, creas o no creas en la existencia de la Atlántida, merece la pena que le eches un vistazo al libro, que estoy seguro que te enganchará igual que me enganchó a mí. Espero que mi libro semanal te haya gustado. Si es así, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Te espero en un próximo libro y, por supuesto, te espero el sábado, si el tiempo no lo impide, en La Noche del Lobo. Hasta pronto.